gente, nuevo video. Ya va, un momento, porque necesito saber qué ropa voy a usar para la aventura del día de hoy. ¿Vale? Pantalón largo. La manga larga. Vale, ya sé lo que voy a usar, me voy a cambiar. Acompáñenme a cambiarme. Y les cuento que hoy vamos a conocer Madrid de una forma totalmente diferente a la que estoy acostumbrado y que seguro ustedes tampoco conocen. Voy a dejar un momento esto por aquí. Y la ropa que voy a usar el día de hoy. Voy a poner todo esto. Vamos a ver qué tal. Voy a cambiar. Y ya estoy listo. Como pueden ver, todo esto lo que voy a usar. Voy a la chaquetica cortaviento. Tiene un viento de locura. Voy a dejar esto nuevamente por aquí. Y les cuento que será una ruta que haremos alrededor de Madrid en bicicleta. Vamos a ver algunos puntos importantes de la ciudad y creo que es una locura total porque son 64 kilómetros de ciclovías. Para nosotros los venezolanos es literalmente ir de Caracas a La Guaira. Y tengo un poco de miedito porque son unas 3-4 horas para poder hacer esta ruta a modo relajado y no sé si lo pueda lograr. Así que si me quieres ver sufrir, ve este video. Esta es la ruta que vamos a hacer. Aquí te dejo el mapa y abajo te dejo también el enlace directo a la página. Y agradecer a Decathlon por haber realizado toda esta ruta súper interesante alrededor de la ciudad. Y pues vamos a ver qué tal sale. Años sin montar bicicleta y son 64 kilómetros, es una locura. He visto algunas fotos y de verdad que se ve súper bonito, va a ser una ruta bastante bonita, pero no sé, vamos a ver qué tal sale. Aquí en el bolsito metí agua, toallita, unos guantes, pero lo más importante que metí, la GoPro. Vamos a ver qué tal sale todo, esperemos que todo salga bien, de no sufrir tanto. Empecemos. Bueno, gente, aquí estamos. Este es el team que saldremos hoy en la ruta de 64 kilómetros. Mr. Julio y Mr. Fabricio. ¿Cómo te preparas? Bien. ¿Tienes miedo? No. Bueno, yo sí tengo miedo. Te van a hacer las que vamos a usar. Viste que si estás nervioso, yo te dije. ¿Algún consejo, Julio? En realidad, con calma. Con calma. Y una ruta larga. Y suave, poco a poco, ¿no? Sí. Despacito. ¿Qué esperas de nosotros? Que lo logremos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Acabamos de llegar a la ciclovía. Vamos a empezar. Ya hemos pedaleado unos 15 minutos y ya estoy cansado. Lo que nos espera. No lo dije antes, pero es la 1:30. Vamos a ver cuánto tiempo estamos en esta ciclovía. Y vamos. Llevamos como 15 minutos. Yo creo que es como 100 metros y ya estoy reventado. Mira, 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 que yo corriendo. Bueno, de momento todas estas zonas están súper bonitas. La ciclovía rodeada de árboles, como pueden ver. A los lados, edificios nuevos que están construyendo por esta zona. ¿No tienes GPS? Oye, déjame, ¡epa! Empezando a subir un poco, una pequeña cuesta y ya estoy reventadísimo. Esto es demasiado. Aquí seguimos. Otra pequeña cuesta subiéndola suave, pie caminando. Lo estamos haciendo a nuestro ritmo, o mejor dicho, a mi ritmo. ¿Cómo vamos? Ahora llegamos en un cuarto.
20 kilómetros. Sí, se puede. Miren esta belleza. Uf, qué buen clima nos tocó. Aquí pasando el puente, miren la autopista. Las 4, próximamente 5 torres. Creo que llevamos como unos 20 kilómetros. Vamos una hora. No deben de faltar como bueno, 2, 3 horas, creo yo. Al ritmo que vamos, mi paso lento. Pero calidad, calidad. Estamos justamente llegando a las tablas al norte de Madrid. ¿Qué tal, Fabricio? Bien, marico. La subida, la primera subida me reventó. ¿Tú vas bien? Bien, bien. En las subidas me canso. Me tengo que bajar para poder aguantar toda esta ruta. Y de verdad que es una nueva aventura. Espero que les guste, que aprendan un poquito más de Madrid, que vean lo bonito que tiene Madrid, que no todo es ciudad. Y nada, que si se animan, coméntenme a ver qué tal les pareció la ruta. Si has llegado hasta aquí, me has visto sufrir un poco, suscríbete, anda. Allá abajo dale el botón, suscríbete. Sigamos haciendo más aventuras. Estamos al norte de Madrid. Esto es el centro financiero del BBVA, uno de sus edificios icónicos. Señor Todopoderoso, Julio, y ya viene Mr. Fabricio. 4 de la tarde, ya creo que suponemos que llegamos a la mitad. Estamos llegando al Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. Y ya estoy que no puedo más, realmente. La subida ya ni la subo porque no puedo, las piernas no me dan. Ojalá que la logremos hacer, y si no, bueno, quedará para el recuerdo una bonita ruta y otra forma diferente de ver Madrid. Mis amigos me llevan como 20 minutos de diferencia. ¿Cuáles son las sensaciones hasta el momento? Bien, no es un partido fácil ni difícil, sino todo lo contrario. Hace frío ya, ya no hay sol y hace frío. Estamos terminando. Ya no puedo más, ya no puedo con mi vida. Las piernas no me dan para nada. Faltan 2 kilómetros. Para terminar, pero no para completar el circuito, sino para llegar al metro. Porque ya... es una locura. No sé, Julio dice que puede ser la bicicleta también. Hay que buscar capaz una bicicleta adaptable a este tipo de ruta. Y nada, miren esta belleza. Empezamos por aquí y después tú marcaste desde acá, hicimos todo esto hasta Puente Vallecas. No, claro, nos faltó también Vallecas, 20 kilómetros. Bueno, acabamos de llegar. ¿Cuántos kilómetros hicimos al final? 40 kilómetros, ¿vale? 40 kilómetros en 4 horas. Una experiencia bastante divertida, bonita, cansón, pero bueno, llegamos y finalizamos. Y así estamos terminando. De poner las calorías. Me puedo apoyar el culo. ¿Qué tal? Bien. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Aquí arriba les dejo la otra ruta que hicimos en senderismo hace un par de semanas por la Sierra de Madrid. Y nada. Hasta otro video.